Mira, y ahí está. Ahí está, así es, amigos y amigas. Pues ni avisaron, pero ya se vino la primera carrera. Y ahorita no se desesperen, ¿eh? Ahorita le pasamos los micrófonos al narrador oficial de lo que es este evento. ¿Qué está pasando? ¿Algún saludo que quiera mandar? Para todos los paisanos que nos están viendo, que pronto regresen. Dale, gracias. Que cuiden mucho, que le cuiden mucho, que aquí también los esperamos de regreso. Dale, gracias. Buenas tardes, ¿cómo se la está pasando? Bien, aquí estoy con mi familia. ¿Quién lo... de las carreras de caballo. ¿Quién lo acompaña? Mi esposa. A ver, buenas tardes. ¿Algún saludito que quieran mandar? Saludos para mi hijo que está en Nebraska. Y mi nuera también. Mi hijo se llama Gregorio Marín. Mi nuera es de la familia de los Peñas. ¿De aquí del pueblo? Del pueblo. Para cariño en Nebraska, a los amigos de Santa Cruz, acá de Chemino, a los paisanos que mandaron el apoyo. A los paisanos acá de Tacache también, aquí coordinando el evento con el compa Roque. Saludos a Patofín y San Vicente y saludos a los compas de todito en general. Gracias, profe. Falta tiempo todavía. Así es que por ahí al amigo Chori, échenle ganas, 15 minutitos para tronarle a las trampas, irnos a partidores y estemos jugando la primera carrera del segundo nivel. Así es, amigos, ahí vienen. Perfecto, se vio. Clara ventaja, se vio en estas carreras. Y esta fue la primera carrera, amigos y amigas, de Torito Digital. Así es, nuevamente, ahí está la primera carrera de la tarde, la carrera oficial. La carrera oficial, así es, amigos y amigas de Todito Digital desde Santa Cruz, Tacache de Mina, la tierra divina. Y seguimos saludando a todos nuestros hermanos radicados allá en la Unión Americana, que gracias a ellos estamos llevándole un pedacito de lo que es, un pedacito de lo que son nuestras tradiciones, costumbres y tradiciones. ¿Algún saludito, primo? ¿Cómo se la están pasando? Bien. ¿Algún saludito? ¿Quién está allá en el norte? Saludos para mi hijo. Gracias. ¿Usted cómo se la está pasando? ¿Algún saludito? Claro. Gracias. Víctor Sánchez. Ya están las carreras, ¿verdad, compadre? Por ahí ya. Manuel Hernández, Antonio Rivera. Las carreras, compadre. Juan Méndez. Bueno, sí. Y todos okay. Nuestros amigos. Todos nuestros amigos. Sí. Ok, dos. Ustedes por aquí aprovecharemos cualquier. Ok, dos. Sí, ok, dos. Mandar saludos desde nuestra cabina. Probando audio, dos. Desde la cabina de Todito. Digital y salen nuestra cámara capta nuevamente jinete con gorra azul ganador. Saludos para Paola, y saludos para Paola, Elvia Silva. Elvia, saludos para mi amigaza Elvia.
para mi amiga Elia Silva. Por ahí vamos nuevamente, amiga Elia, Elia Silva. Elia a la vez, saludos, eso, aquí andamos echándole chela, sobre todo chela. Francisco Ponce, Alfredo Sierra. Y vamos, vamos a ver al grupo por ahí. Cámara, la cámara número 3. No te pongas triste, aquí te vamos a guardar. El viernes te vienes al baile. Ya escuchaste, Daisy. Dale. Saludos ahí para todos los norteños que por ellos están festejando fiestas, grandes carreras. Saludos y cuídense mucho. Los amigos Cándido haciendo presencia también en la puerta 2 y en la puerta 3, el chiquillo Mafia. En ese orden. A ver, aguánteme tantito. Aguánteme, mis amigos, por eso era antes del evento. Ahorita se detallan varios asuntos. Aguánteme tantito. Ahí estamos, ahí desde la intimidad. Desde la intimidad de la cámara número 1. Y arrancan, ahí podemos ver ahí esta magnífica carrera. Wow, excelente, muy cerrada. Bueno, esperemos los resultados. Esperemos los resultados. ¿Cómo se la está pasando? Muy bien. Bien, eso es bueno. ¿Quién la acompaña? Soy Cruz María. ¿Mande? Cruz María. Sí, pero ¿quién? Ah, mi sobrina Mali. Ah, miren, ahora. ¿Algún saludo que quieran mandar? Saludos para Rubén y Jara y toda la familia Jara que están en Nebraska. ¿Nebraska? Que aquí están bien, que manden dólares para los demás eventos. Así es. Gracias. ¿Y tú, saludos para dónde? Igual para Nebraska. Para mi esposo Giovanni. ¿Mane? Para mi esposo Giovanni. Oh, ¿qué le dirías? Que lo quiero mucho. Eso, mira. ¿Qué pasó? ¿Cómo está usted? Por tu madre. Eso. ¿Qué le diría a Daisy? Que no la veo por acá. ¿Qué le diría a Daisy? No, pues, ¿qué fiesta? Eso, Chihuahua. Dale pues, tío Billo. Dani, ¿qué tal está raspado? Bien, ¿algún saludo? ¿Quiénes están allá? Mi hermano Armando y Eduardo. Bueno, y miren, ella como niña buena comiendo su raspado. ¿Y usted, tía Lina? Igualmente lo también. Ah, bueno. A ver, dale un bocadito para que venga. Ah, a ver. ¿No? Bueno, es que lo que pasa es que se les va a antojar, paisanos. Dice que mejor no. Está bueno. Así es, amigos. Pues ya vemos cómo ya están a punto de salir. Y ahí salen. Ahí vemos cómo están saliendo. Ahí está clara. Se ve. Te dejo el micro, voy a ver. Clara, se ve la diferencia, la distancia del ganador. Ay,
van a estar echando por los detrás. De tres y de un parejera una. Esta ya pasó. Ahí el profe algo. Contando desde el Gran Carrera de Caballo, dorado ahí, celebrando al santo patrón San Cromonte. Ahora ve su compadre con el siguiente tema que suena y dice así. Yoridia Palafox. Yoridia Palafox nos dice gracias por su bonita transmisión. Gracias, Yoridia. ¿De dónde nos estás viendo? ¿Dónde nos estás viendo, amiga Yoridia, para que te mandemos saludos? Lupi Sierra, mi amiguísima Lupi Sierra. Saludos hasta Sofer, Nueva York. No podía faltar Tacos Lupe. Hola, Lupita, buenas tardes. Hola. Como siempre, no faltan a los mejores eventos. Hijo, platícame, en esta tarde, ¿tacos de qué vendes? Tacos de tripa, sonar, enchilada. Híjole. No puede ser. Lupe, pero no estás enojada. No. Ah, bueno. Ya no aguanto. Ah, bueno. ¿Algún saludo que quieran mandar? Cala. Para la familia Rivera Silva hasta Oregón. Está en vivo el programa, estos saludos se están escuchando. Sí, para la familia Rivera Silva, a toda la familia Rivera Silva. Y gracias a Dios, bien aquí disfrutando la feria. Realmente bien, estamos todos bien aquí, gracias a Dios, que aquí la estamos pasando, mira, bien bonito, todo así. Ale. Ojalá que algún día llegaran ellos para acá para que se vean cuenta cómo está todo. Primero Dios. Ale, gracias. Estamos de ánimo, hierro, todo para adelante. La familia Rivera Silva. Que manden dólares. Que manden para para conocerlos. Exactamente. Ale, gracias. Buenas tardes. ¿Algún saludito que quiera mandar? Saludarles a toda la gente que mira de los Estados Unidos. Que esta feria se está poniendo muy bien, muy buena toda. Yo soy de Tacache de Mina, que me conozcan, soy Marco Sierra. Pues agradecemos a los que están en Estados Unidos y nos están apoyando para sacar esos eventos adelante. Gracias. Un acercamiento. A ver, para que ustedes puedan apreciar esta super carrera. Ahí salen, ahí vean, y ahí vienen, se cerró ese caballo. Perfecto, claramente, desde nuestra perspectiva, el que viene en el carril izquierdo, carril número uno fue el que ganó. Así es, amigos. Amigo Chicario. Chicario, de norte. Anda de chulo. Venga, mi compa, el charranito. Saludos. Vamos a ver. Ana Vargas. Saludos desde Nueva York. Saludos, amiga Ana Vargas. Pues primeramente Dios, por ahí en abril estaremos por allá en Nueva York. Primeramente Dios, en abril andaremos por Nueva York. Eladio Juan Rivera Cortés, saludos compadre. Yoridia Palafox. ¿Y usted por qué se esconde mucho de la cámara? A ver, dígame. No me gusta la cámara. ¿Algún saludo que quieras mandar? Bueno, pues en especial a nadie. Solamente pues agradecer a todas las personas que han apoyado para celebrar en esta ocasión la fiesta patronal de nuestro pueblo, en honor pues al Señor del Sacromón, que todo esto pues es para ahí. Eso. Gracias. ¿Y usted algún saludito que quiera mandar? No, saludarlos a todos los de Estados Unidos y que Dios los bendiga para que sigan apoyando, para que esta feria se ponga para el próximo año mucho mejor. Órale. Dios los bendiga. Gracias. Buenas tardes. Saludos. ¿Eso para quién más? Sí, a todos los paisanos,
toda la gente de Tecachi de Mina, saludos. Gracias, primo. Las carreras, la máxima autoridad de México. Por ahí vean que en el carril número 3 el caballo no quiere. Y es tres caballos, 1, 2 y 3. Ahí están, amigos. Para que disfruten estas carreronas en Santa Cruz. Santa Cruz, Tecachi de Mina, la tierra divina. Y ahí viene. Cámara número 1, cámara número 2. Válgame Dios, qué carrenonones. Sí, así es, amigos y amigas de Todito Digital. Saludos para Cándido Ramírez, por ahí. Angélica Silva Valbuena. Aquí nos encontramos con unas amigas que tenía tiempo que no nos habíamos visto. Gracias a Dios nos volvemos a encontrar. ¿Algún saludito que quiera mandar usted? Saludos para Yuridiana hasta Santa Rosa, California. Bueno, hola. Dale, estos saludos ya están saliendo, están 100% de programa en vivo y me dio gusto verlas. No nos despedimos porque seguimos en la feria. Dale, gracias. Ganamos. Gracias a Dios. De verdad. ¿De dónde vienes? De aquí, Tecachi de Mina. ¿Algún saludo? No, sí. Para mi familia que está en el caballo. ¿Quiénes están? Mauricio Sánchez, Mariano Sánchez y Margarita Sánchez. Y que manden dólares porque apenas empieza sí, la fe. Sí, para empezar, ¿no? Dale, primo. Y se viene la carrera. Válgame Dios. Amigos y amigas de Todito Digital, qué carrerón vimos. Estábamos viendo los saludos y tremenda carrera. Nosotros regresamos a nuestra cámara principal, la cámara número 1, que está captando todo directamente desde la cabina de Todito Digital. Amiga, ¿de dónde viene usted? ¿De dónde? De Nueva York. ¿Y dónde tienes familia? Aquí en Tecachi de Mina. ¿Quién es tu familia? Mi mamá está ahí. Ah, tu mamá. ¿Y cómo se llama tu mamá? Janet Sierra. Ah, a ver, vamos a buscar a la mamá. Mira, pues. ¿Y luego por qué se esconde usted? ¿No está contenta que está su hija y todo? Sí, ¿cómo no? ¿Todo? A mis hermanos están en Nueva York. ¿Quiénes están allá? Eduardo, Heracio, Luis, Maricela Sierra. Órale, sale. Esta chica la vemos siempre muy activa en las carreras. Va allá a checar, regresa. Hola amiga, buenas tardes. ¿De dónde nos acompañas? De Vista Hermosa. ¿De Vista Hermosa? ¿En esta vez quién te acompaña? ¿Quién te acompaña? Mi mamá y pues mi equipo más chiquito, pero. Qué bueno. ¿Algún saludo que quieras mandar? Este programa está saliendo en vivo. También llegas a la Unión Americana. ¿A mis hermanos? ¿Cómo se llaman? Andrés, Juan, Pancho, Yolanda y ya. Órale, y que gracias a Dios, ¿estás bien? Sí, gracias a Dios. Y nos estamos viendo en las próximas carreras. Sí, ahí nos estaremos viendo. Eso, y ahorita tú traes en especial a un caballo o algo. Sí, el chiquillo más bien. ¿Ya ¿Para? Corrió? Ya corrió, pero nos fue mal. Pero en todos modos, fue terreno corto y el caballo nunca le hemos jugado a terreno corto. Y en terreno corto él sale mal. Y arriba, terreno de correr es a las 200. Wow, sí. Te felicito por lo que veo que sabes mucho en el aspecto de las carreras. Y enhorabuena, felicidades y ojalá la mujer también siga con ese deporte, ¿no? Pues estamos ya a punto de salir. Cambiamos a la cámara de Charlie para ver.
Y regresamos a la cámara principal. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está la carrerón. Y no, hombre. Claramente, claramente, claramente se ve el ganador. Así es, amigos, disculpe, yo no soy cronista de caballos. Ahorita no sé qué pasó con nuestros amigos, los narradores por allá, que ya dejaron de hablar, entonces pues tenemos que platicar con ustedes. Así es, amigos y amigas. Saludos para mi compadre Papas Day, transmitiendo en vivo aquí desde Santa Cruz, Tacache de Mina, con mi amigo Papas Day, a sus órdenes. Amigo Papas Day, ¿qué le ofreces a nuestra gente? Pues, en primer lugar, salud, y que se vengan a visitar al señor Sacromonte, ya que estamos de fiesta, y en honor a él, estamos aquí en unas grandes carreras de caballos. ¿De dónde nos acompaña? De acá. De aquí del pueblo. Dale. De mis amigos. ¿Saludos para dónde? El pan por ahí en la final. Así está esto. Gaby. Gracias a la final. Listo. Y el pan. Sí, va a estar la final. Gracias, miren, paisanos. De lo que se pierden. Ahí está el caso de las carnitas. Ah, el caso de carnitas, miren. Chalita en la puerta 2. ¿Cómo te lo estás pasando? Y el pana en la puerta 3. ¿Ayudas para dónde? Sí, están pendientes. Peñalosa. Borrego. Están pendientes. Sale. Hola, Borrego. Ya nos vemos con otra final. Nos vamos con la otra. Porque bien. Se van el Gaby en la puerta 1. Buenas tardes. ¿Algún saludo que quiera mandar a toda su gente? Para todos. Gracias. Ah, miren, yo aquí, híjoles, miren. ¿Cómo se la está pasando? Bien, muy bien. Nos vamos con la primera final del segundo nivel. Vamos nuevamente a los carriles. Así es, amigo Arias, ahí estamos. Brad Junior Osorio envió 99 estrellas. Ahí salen, compadre. Sale. Nombre. En un suspiro. Profe, ya está el micrófono aquí. En un suspiro. Profe Gara. Así es, amigos y amigas de Todito Digital. Ustedes vean estas carreras. Ustedes disculparán. Nosotros no somos cronistas de caballos. No sabemos. Entonces, déjenme checar a ver qué pasó con el otro micrófono. Pero ahí está. Una carrera. No. Así es, amigos y amigas de Todito Digital. Salimos a la calle. Por aquí están nuestras amigas de Mariscala de Juárez, que se van a aventar una porra para Mariscala. Chiqui si ponga la vi, papá. Chiqui si ponga la vi, mamá. A la bio, a la bo, a la vi, bomba. Mariscala. Sale mi sonido. Ahí está. En cualquier evento, Papas Day. Siempre, Julio, buenas tardes. Eventos. ¿Qué trae a la venta el día de hoy? Hoy te traemos las ricas hamburguesas, las papas a la francesa, además los plátanos fritos calientitos. Estamos aquí participando acá en ese gran evento con Tec, que organiza las carreras de caballos. Lo estamos apoyando con una lona para que la gente se sienta cómoda, esté aquí en sombra, que aquí hace mucho calor. Además, ahorita les traemos la iluminación profesional para que se siga el evento. Entonces, yo, Julio, siempre que Tacache le pida más apoyo, está a la orden. A todo el comité de escuelas, el comité del pueblo, y a todos participamos en un pequeño apoyo, pero siempre estamos con ustedes. Gracias. Dale, tío Julio. ¿De dónde nos acompañas? ¿Algún saludo que quieras mandar? No, saludos para el pueblo. ¿Y quién te acompaña? Mi mujer. Ah, eso. A ver, ¿y tú algún saludito? Saludos a todos del pueblo. ¿Y tú, primo? ¿Aquí, hijos, cómete algo? Nebraska para mi hijo Héctor. Héctor Ramírez Balbuena. Aquí estamos gozando en la fiesta y que tenga un buen día y ahí estamos.
Mira, y mándale dólares porque tu papá, mira, no tiene nada. Eso, gracias. Entran los dos primeros caballos. Los dos primeros caballos ya entraron. Y ahí estamos. Ahí estamos, amigas de Todito Digital. Ahí estamos ya. ¡Salen! ¡Ahí viene! Hermanos, por sus apoyos, por sus cooperaciones. Además, esperemos a ver quién fue el ganador. Ahí ya lo designará por ahí el juez. Brian Edrel Osorio, Raúl Valderrama, Gabriel Silva, Raxo HP, Rivera Marín, Agustín Bravo, Chano Morán. Eres el número uno, carnalito. Gracias, mi hermano. Gracias. Cámara. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Con quién veniste? Con la familia. Órale. ¿Algún saludito que quieras mandar? ¿Qué más? Bueno, me dio gusto verte. A ver. ¿Cómo te la estás pasando? Bien. Estamos bien, carnalito. Estamos bien en las carreras del pueblo. Estamos. ¿Algún saludo? Pues para todos los paisanos de Estados Unidos, que se cuiden porque la cabrón es que nosotros quieran andamos disfrutando de la feria de nuestro pueblo. Sale, gracias. ¿Y usted? Claro, que la gente se cuenta allá porque ahí se gana, porque pues, uno nunca sabe. De la carrera de caballo de aquí de la vida del pueblo. Gracias. ¿Y usted, primo? ¿Qué pasó, primo? ¿Saludos para dónde? Allá para Nueva Jersey. ¿Quiénes están allá? A mi hermana y ahí. No mandan dinero. No mandan animales, pero ya las mencioné. Es la primera vez que nos dicen. ¡Salen! ¡Ahí salen! ¡Ahí salen! ¡Ahí! Gracias a todos mis paisanos radicados en la Unión Americana. Gracias por disfrutar, por ver este tipo de eventos aquí en nuestra preciosa Santa Cruz, Tacache de Mina, en nuestra preciosa Mixteca Oaxaqueña. Continuamos ahí con los saludos. Para Brad Junior, se graba los caballos, ya los estamos grabando. Saludos para mi tío Miguel Ramírez, que Dios te lo bendiga. Mira, buena, yo 99 estrellas. Y Brad Junior en los oídos. Verla hasta hoy, verla. Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo te la estás pasando? Bien. ¿Bien? Sí. ¿Algún saludo que quieras mandar? El programa está 100% en vivo. Sí, ¿verdad? Saludos para mi hermana Lisbeth y mi hermano Javi, que está en Nueva York. Mira, ¿cómo sufre tu hermana? Sí, ¿eh? Sí, este programa está 100% en vivo. Ahorita la están viendo en vivo y a todo color. Pues les mando muchos saludos a mis hijos, a Lisbeth, a Javi y a mis gordos. Bueno. 3 se va el pan, a mis amigos. Se juega como fueron los hits. Así nos vamos a las trampas. Nos vamos, mis amigos. Ya están en carriles, compadres. Ahí están, otra gran final en lo que es Tacache 2022. Y salen.
salió pues herido, se lo llevaron al médico. Queremos agradecerle infinitamente su presencia, su participación, su colaboración con este evento. Y también queremos agradecer a todos los paisanos que están dentro de la República Mexicana, empezando aquí por Tacache de Mina. Agradecemos su apoyo y también queremos irnos hasta la Unión Americana para agradecerle a todos nuestros paisanos, a todos los que han cooperado y los que no han cooperado también, muchas gracias. Este es el evento por el cual tomamos un tiempo para invitarlos a participar, para invitarlos que en esta feria queremos hacer un evento diferente, y se hizo gracias a todo el apoyo de ustedes. Nosotros solamente somos colaboradores que estamos aquí presentes en la comunidad queriendo hacer las cosas de la mejor manera. Por eso agradecemos infinitamente a nombre de Fidel Silva, de Roque Hernández, de Ugolina, de Alma Cortés, muchas gracias. Y vamos a dar nuevamente lectura a la lista de todos los paisanos que han colaborado. De antemano, muchas gracias. Estos apoyos son de los paisanos que radican en la Unión Americana y algunos que radican aquí en esta comunidad. Le damos las gracias infinitamente, porque sin su apoyo no se hubiese logrado este gran evento. Creemos nosotros que fue un gran evento, porque creo que todos los tacacheños y todos los que nos visitaron se divirtieron mucho. Le damos las gracias a nuestros hermanos, a Flor Rodríguez Gil, nos apoyó con 2,000 pesos. Armando Cortés Peña, 5,000 pesos. Jorge Zurita Arellano, 3,000 pesos. Jaime Hernández Sánchez, 2,000 pesos. Materiales Solís, 5,000 pesos. Raúl Vázquez, 6,000 pesos. Baltasar Silva Sánchez, 2,000 pesos. Fermín Sierra Martínez, 3,972. Miguel Balbuena Castelán, $50. Jaime Rivera Marín, $30. Guadalupe Hernández Sánchez, 5,000 pesos. Eufrosina Hernández Sánchez, 1,000 pesos. Ramiro Ramírez Silva, 1,000 pesos. Juan Vázquez Silva, $50. Valentín Vázquez Güey y Juan Vázquez Güey, entre los dos nos apoyaron con 3,847.50. Adán Sierra y esposa, 400 pesos. Óscar Balbuena Cortés, 200 pesos. Guadalupe Rojas Silva, 1,000 pesos. Francisco Marín, $100. Elías Ramírez de San José La Pradera, $50. Nancy González Cortés, 500 pesos. Jessica González Cortés, 300 pesos. Los paisanos que radican en Tracy, California, nos apoyó la señora Rosa Silva Palafox, reuniendo estos apoyos de estos hermanos que viven en Tracy, California. Rosa Silva, $50. Marta Ramírez, $20. Armando Ramírez, $20. Elvia Silva, $50. José Peña y esposa, $100. Rodrigo Rivera y esposa, $100. José Ramírez Flores y esposa, $100. Iván Ramírez Flores, $60. Rolando Hernández Silva, $100. Heriberto Ramírez Silva, $70. Erasto Ramírez Sigüenza, $50. Roberto Zurita Arellano, $40. Joel Rojas, $30. En total, en pesos mexicanos, recibimos la cantidad de 15,927 pesos. Muchas gracias, hermanos, a donde quiera que ustedes están. Mil gracias, porque gracias a ustedes se logró este evento.
ya que ustedes son los patrocinadores de los premios de que se llevaron los caballos, bueno, los dueños de los caballos. Gracias por su apoyo, que Dios los bendiga. Yo de igual manera quiero dar las gracias a las personas que nos apoyaron, también a las personas que nos apoyaron moralmente y que asistieron a este evento. Muchas gracias y bendito sea Dios, a mis primos, a mis compadres, a mis amigos, que gracias a ellos se realizó este evento. De una manera especial al maestro Cayo, porque nos apoyó también con parte del audio, mi primo Ojero y Jorge Ortiz y algunos amigos que se me pasó ahorita, pero gracias a todos ustedes, Tacache de Mina es diferente. Gracias. Así es, amigos y amigas de Todito Digital, como llegamos al final de estas sensacionales carreras de caballo. Corte y queda Todito Digital. Buenas tardes a todos, gracias por estar acá, gracias a mi comadre Marilu por apoyarnos con Michelle Fuera, la reina de la feria patronal. Es un gran apoyo para nosotros y no hubiera aceptado ser la reina Michelle. Gracias Michelle por apoyarnos. Pues gracias a todos, es el inicio de nuestra feria y pues vamos a llevarla al lugar indicado para su coronación y para arrancar con la guelaguetza y todo lo de la feria. Vamos para allá. Thank you.
Honorable Ayuntamiento de Santa Cruz, Tacache de Mina, agradezco la presencia de cada uno de ustedes y de la honorable mesa de honor. A continuación, tenemos las palabras de apertura de la fiesta patronal de este municipio por la ciudadana Ángela Cortés Balbuena, presidenta municipal constitucional de este municipio. Démosle un fuerte y caluroso aplauso. Buenas noches, amigos y amigas de Santa Cruz, Tacache de Mina y de todos los lugares de los que nos acompañan en esta noche. Gracias por estar aquí en estos momentos. Les agradecemos mucho su asistencia. Esta es la apertura a nuestra feria patronal en honor a nuestro Señor del Sacromonte. Gracias a Dios tenemos la oportunidad de festejarlo. Vamos empezando, vamos a arrancar con esta feria. Todos unidos. Agradezco al Comité de Festejos que ha hecho una gran labor. Hemos hecho un gran equipo, hemos estado trabajando juntos para que toda nuestra feria fluya en armonía y nos salga muy bonita esta feria. Esperamos que todas las personas que nos acompañan lo disfruten, lo pasen bien, se lleven una bonita visión de nuestro pueblo. Queremos compartir con todos nuestros visitantes nuestra comida, nuestras tradiciones, todo lo que se dice la feria patronal de nuestro pueblo. Es una feria muy grande, muy bonita, que nos ha caracterizado por muchos años. Esperemos que esta no sea la excepción. Queremos que esta sea la mejor de todas las que se ha hecho. Gracias por acompañarnos. En estos momentos damos por inaugurada la feria patronal. Iniciamos adelante con todos los proyectos que tenemos. Hay muchos eventos muy bonitos. Esperemos que todos podamos disfrutar de cada uno de ellos. Muchas gracias por acompañarnos y buenas noches. De nuestras fiestas. Para la señorita Michelle Guadalupe Sierra Palafox. Gracias. Buenas noches, tacacheños y tacacheñas. Y buenas noches a todo el público en general. Mi nombre es Michelle Guadalupe Sierra Palafox, originaria de este bello pueblo. Espero que se encuentren muy bien y muy contentos como yo lo estoy el día de hoy. Tacache de Mina está de fiesta y de manteles largos. Estamos muy contentos de poder compartir la alegría de nuestro pueblo con todos ustedes, con esta gran fiesta que nuestra gente y nuestra autoridad les ha preparado, esperando que se la pasen muy bien con todos sus amigos y familiares. Hoy quiero decirles y recordarles que siempre voy a estar muy orgullosa de ser originaria de este bello pueblo, pueblo que me vio nacer y crecer e inculcarme los valores como pilar de mi crecimiento personal, pueblo con gente muy honrada y muy trabajadora. Agradezco infinitamente su presencia. Deseo de todo corazón que se la pase muy bien y que todo fluya con paz y mucha salud para todos. Alabío, alabao. Gracias por esa porra a la señorita de estas fiestas patronales, Michelle Guadalupe Sierra Palafox. A continuación, tengo el honor de presentarles a las diferentes personalidades que nos acompañan el día de hoy.
les pido que recibamos con un fuerte y caluroso aplauso a la C. Ángela Cortés Balbuena, Presidenta Municipal Constitucional de Santa Cruz Tacache de Mina. Así también tenemos el honor de presenciar y que nos engalana esta noche el C. Jorge Sánchez Marín, Síndico Municipal. Así también me voy a permitir presentarles a la C. Concepción Velasco, Regidora de Hacienda. Nos engalana así también con su presencia el C. Justino Solís Zurita, Regidor de Obras. Así también me voy a permitir presentarles a la C. Lisbeth Méndez Barrales, Regidora de Educación. Recibamos con un fuerte y caluroso aplauso al C. Gelacio Solís, Regidor de Salud. Así también contamos con la grata presencia de la C. Olivia Hernández Hernández, Regidora de Ecología. Un fuerte aplauso. También contamos con la presencia del C. Serafín José Marín Balbuena, Presidente del Comité de la Feria Patronal Tacache 2022. Nos señalan con su presencia la C. Adelina Flores Balbuena, integrante del Comité de la Feria Patronal. Y por último, así también recibamos con un fuerte y caluroso aplauso para la señorita Michelle Guadalupe Sierra para Fox, reina de la Feria Patronal Tacache 2022. Y ya vimos que por ahí traía su porra y pues sean todos bienvenidos. Damos continuación con el programa cultural resaltado por la presidenta municipal, y así también se ha preocupado por incluir diferentes artes y culturas ante este municipio. Por lo que la ciudadana Ángela Cortés Balbuena, presidenta municipal, interesada en el arte y la cultura, invita a presenciar y a darle la bienvenida a la señorita soprano Abril Alexandra Ortiz, que nos engalana con su bella voz esta noche. Esta señorita Abril Alexandra se ha presentado en diferentes escenarios, entre uno de ellos en el Auditorio Nacional de México. Démosle la bienvenida con un fuerte aplauso. Muy buenas noches a todo el público presente. Antes que nada, quiero dar agradecimiento a la presidenta de este municipio, de Tacache de Mina. Yo voy a iniciar con la canción mixteca, una de mis canciones preferidas, y espero que les guste este tema. Solo estoy quemada en mi pensamiento.
Gracias, gracias. Esos cálidos aplausos motivan más a esta señorita que nos acompaña y nos engalana con su presencia el día de hoy. A continuación, se nos va a presentar La Llorona. Recibámosla con un fuerte aplauso.
pues a continuación nos va a deleitar una bella canción, el himno de todos los oaxaqueños, Dios nunca muere. Por lo que le pido, le brindemos un fuerte y caluroso aplauso, por favor. Thank you.
ciudad de Huajuapan de León, tierra cuna de valientes, la cual en un 23 de julio su sitio al más largo logró romper, al mando del coronel Trujano y los héroes que nos dieron patria y libertad. Somos de esa ciudad colonial, llena de cultura, y desde esa tierra ancestral les mostraremos a ustedes y al mundo parte de nuestro folclore, porque grandes son nuestros héroes y sabios mis maestros, que al pasar de los años sus obras y acciones son el orgullo de mi región. Don Cipriano en sus pasos, el maestro Antonio Martínez Corro en su creación. Sublime inspiración les desborda al presentar desde la cuna de nuestros ancestros este, nuestro legado cultural, el único y sin igual, el jarabe mixteco, el de mi tierra natal. Los aplausos para este grupo de danza contentos. También agradecer al amigo Fer Tlaxiaco, gracias a él pues estamos participando el día de hoy, y me gustaría que también le brindáramos un fuerte aplauso tanto a la pareja de jarabe mixteco de Huajuapan de León como a la soprano Abril de Tlaxiaco, una señorita con mucho mucho talento que ha pisado diferentes escenarios y lo que en lo personal pues es digno de admirarse, porque seguramente tiene muchísimo futuro. Ha cantado piezas muy difíciles del repertorio oaxaqueño y también de la canción mexicana. Que se escuche fuerte el aplauso para ellos y también para todos ustedes que están de fiesta en esta fiesta patronal 2022.
Quiero comentarles que gran parte del repertorio que iba a tocar el día de hoy ya nos hizo favor de interpretarlo a Abril, pero vamos a hacer algunos ajustes y tal vez pudiera yo compartir también parte de la música que yo compongo. Hay una canción que muchos pensamos que es de Veracruz, muchos mencionan que es oaxaqueña. Hace poco la senadora Susana Jar mencionaba que es un tema oaxaqueño, creado en el Istmo de Tehuantepec, en toda esta zona, en toda esta región. Hay algunos que dicen que no, pero lo que sí es cierto es que muchos lo han de conocer, un tema del dominio popular que lleva por nombre La Bruja. Espero y les guste. Muy bonito como el de aquí de Santa Cruz, y en las noches las personas se ponen a vender su pan, el pan tradicional de mi pueblo que es Tamazulapa,
muy conocido en muchos lados como el famoso pan de burro. Y bueno, el nombre se remonta porque anteriormente no existían carreteras ni vehículos motorizados, y la forma de comercializar esos productos era a través de esos animales tan nobles que son los burritos. Entonces de ahí el nombre del pan de burro. Y bueno, muchas personas de la población pues trasladaban sus productos al valle de Tehuacán, a los valles centrales, a muchas comunidades de la Mixteca oaxaqueña y también hasta la Mixteca de la costa, mencionan muchas personas en sus testimonios. Y a mí se me ocurrió dedicar un pequeño bolero en homenaje a todas esas personas, no solo de mi comunidad, sino de todos los pueblos donde hacen esos ricos y deliciosos panes de forma artesanal, sin conservadores, sin levadura, no ocupan el famoso y rico pulque. Entonces espero que les guste esa canción, aunque es sencilla, la he hecho con mucho corazón para todos los panaderos y panaderas del estado de Oaxaca. Con mucho cariño y respeto, les presento una canción de mi autoría que lleva por nombre Pan de Burro. El día de hoy en este concierto de una paisana, pues que en lo personal no había tenido la oportunidad de verla en vivo,
y que me he quedado bastante impresionado. Y también, bueno, el amigo Chris y su pareja de Jarabe Mixteco, y son de Guajuapa. Chris, pues prácticamente ha recorrido todo el estado de Oaxaca, las diferentes 8 de las regiones, participando en diferentes guelaguetzas, inclusive en la misma guelaguetza de los Lunas del Cerro en más de una ocasión. Y con él sí he tenido oportunidad de convivir un poquito más. Y bueno, dentro de esas experiencias recordé una pieza que compuse para la comunidad de Teotongo, una comunidad hermana chocholteca, y que esa canción pues nos ha traído muchas alegrías, dado que formó parte de la música de su comunidad y que actualmente la bailan y la presentan en diferentes escenarios. Y por supuesto en la fiesta también patronal, que es el 25 de julio en honor a Santiago Apóstol. Esto lleva por nombre La Titonquita y lo escribí con muchísimo cariño para esta comunidad. Espero y les guste, es una canción bastante simpática. Con mucho cariño para todos ustedes, con esta canción me despido. Hasta la próxima. Linda mi Titonquita, mujer de ensueño y linaje. Linda mi morenita, con mucho amor al guarache. Eres la flor más bella de cualquier otro paisaje. Eres la más preciosa, con un hermoso lenguaje. Vámonos a la Mixteca, vámonos para Teotongo, vámonos a la Mixteca, pueblo que yo tanto añoro. Vámonos a la Mixteca, vámonos para Teotongo, vámonos a la Mixteca, pueblo que yo tanto adoro. Vámonos al Quicomate, a la luz o a la matanza. Vámonos para el progreso, la tonquita, dame un beso. Anda, dime tú que sí, anda, dime tú que no. La tonquita de mi vida, niña de mi corazón. Honorable Ayuntamiento, se les agradece su presencia y los invita a seguir participando en estas fiestas patronales. Que tengan una excelente noche y gracias a la presidenta por este bello evento. Y pues los invitamos a todo el público a que sigan presenciando toda esta semana a las diferentes actividades que tienen programadas para ustedes. Gracias, excelente noche. Soy Abril Alexandra Ortiz Pérez, soy de Tlaxiaco, Oaxaca, y pues yo le quiero invitar a los jóvenes que sigan sus sueños, que luchen por ellos y que no se den por vencidos, porque pues atrévete a soñar, ¿no? A seguir adelante, no te des por vencido, por algo pequeño o por algo grande, porque se puede lograr y todo se puede. Y esto, e igual les hago la invitación de que formen parte de los semilleros creativos de Ferso. Gracias. Y de este lado nos encontramos con la pareja del Jarabe Mixteco de la heroica ciudad de Huajuapan de León, ¿verdad? Sí, ustedes, ¿qué tiempo llevan practicando este
tipo de bailes regionales? Bueno, somos el colectivo Grupo de Danza Tradicional Oaxaqueña. El colectivo Tradicional Oaxaqueña es un colectivo de jóvenes interesados en fomentar y desarrollar las artes escénicas, no tanto simplemente la danza, sino hemos realizado diferentes proyectos de desarrollo cultural, como lo es el muralismo urbano, la danza folclórica y últimamente un proyecto que tenemos titulado 1, 2, 3, que la gente está probando, que es un proyecto interdisciplinario que conjuga la danza, el teatro y la música oaxaqueña. Y ahorita venimos representando pues, lo que es el jarabe mixteco, que es nuestro baile originario de Huajuapan de León. Y, pues nos hemos presentado en diferentes foros culturales, teatros, y también hemos tenido la oportunidad de venirnos a representar a nuestro municipio en Aguelaguetza, los lunes del Cerro. ¿Y ustedes son discípulos de qué maestro? En mi caso particular, he tenido la fortuna de ser discípulo del maestro César, del maestro Raimundo, bueno, César Martínez, en paz descanse, el maestro Raimundo y el profesor Cristian, que es el que me ha enseñado el último que es. Yo, pues, de hecho, desde, bueno, muy chica he practicado la danza folclórica o todo lo que tenga que ver con la danza. Y pues de hecho, pues así como formal que me metí a un grupo, fue al grupo Cielo Mixteco del profesor Luis Eduardo Testa Peña, de ahí de Casa de Cultura, originario de México, y de Jutla Huaca. Y pues estuve con él varios años hasta pues yo creo que se podría decir que hasta poquito antes de la pandemia, que pues ya no hubo clases y pues ya dejé de ir con él. De hecho, él es el único profe con el que me he formado así bien. Y pues ya, yo creo que por lo particular pues he estado muy como muy de mi parte. Pero pues con él es el que, como con el que me formé. Gracias. Y de este lado tenemos al canto autor de Tamazulapan, Villa del Progreso, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí, escuchamos un tema que creo que a todos nuestros paisanos nos llegó, lo de el pan de burro, y enhorabuena, qué bien que componga canciones de la región. ¿Usted desde a los cuántos años empezó a componer y a cantar? Sí, efectivamente soy originario de Villa Tamazulapan del Progreso y me gusta pues, inspirarme en las comunidades, sobre todo en la Mixteca Oaxaqueña. Entonces, parte de esa parte de la creatividad, pues visitar las comunidades, siempre conocer a personas, los espacios. Y yo me inicié en la música ya un poquito grande, como a los 16 años aproximadamente, de 16 y 17. Cuando me encontraba en el bachillerato, entonces, pues compartía las clases con niños de 4 a 15 años. Entonces, me sentía un poquito extraño al inicio, pero después le empecé a agarrar gusto y decidí a ocupar mi tiempo libre en una actividad, ¿no? Como es el caso de la música, el teatro y más recientemente de la danza. Entonces, pues a partir de esa edad fue que empecé a incursionar en la música. También dentro de su participación escuchamos un tema que le compuso a Teotongo. Y por decir en este caso, si nuestra presidenta municipal le comentara, no sé, que compusiera una canción a Tacache de Mina, ¿cree que se pueda? Pues hace un momento aproveché unos minutitos y la verdad fui a ver y justamente eso venía pensando, ¿no? Creo que saldría más de un tema, es una comunidad que me ha llamado mucho la atención y también la calidez de su gente, entonces agradezco al honorable ayuntamiento que nos ha invitado y con mucho gusto podría en su momento dedicar una pequeña pieza musical dedicada a Tacache de Mina. Muchas gracias y pues estamos a la orden y pues volvemos a escuchar aquí al ingeniero. Pues me da gusto que cargue este grupo de jóvenes rescatando las culturas mixtecas, oaxaqueñas. Y pues creo que no será ni la primera ni la última vez que nos veamos a ver, porque me imagino que enhorabuena no dejará sola a nuestra presidenta municipal. Y yo creo que cuando nuestra presidenta le pida el apoyo, creo que lo contaremos ante mano, ¿verdad? Claro, es algo muy importante que
trae en su agenda la presidenta, y bueno, lo voy a compartir, es que está muy interesada en el fomento del arte y la cultura. Ella me decía que pues, a través del arte, la cultura y la educación, y tiene mucha razón, es como se pueden ir de cierta forma moldeando a los niños, niñas, desde muy pequeños, para que pues, siempre estén en una línea de la formación educativa como debe de ser. Entonces estamos muy contentos, y claro que sí.